Un gran desafío por delante. Estoy confiado, un poquito nervioso, no te voy a mentir, pero con muchas ganas de ya subirme el auto. Sí, pegar contra las paredes, pero digamos, ponemos bien con la última, arriba un poco más. Y el nerviosismo en el equipo Peugeot, porque largaban en la primera fila los enemigos íntimos. Agustín Canapino y el Bebu Girolami en los dos primeros lugares. Girolami que se guarda detrás de Agustín Canapino en los primeros metros con una orden clara de no pelearse. La carrera tenía que ser del titán de Arrecifes. El sobrepaso de Girolami, la polémica que comienza. Maniobra clara de superación del campeón de la categoría, pero aparentemente rompiendo un código que se había establecido previamente antes de largar la carrera. Y los mecánicos que se involucran en la situación estando al tanto de cuál era el plan de carrera. Vemos la reiteración de la imagen de Girolami. El golpecito al paredón de Girolami mientras bajaba tiempos y récords del circuito. Y mientras tanto el equipo le pedía que le devolviera la posición a Canapino. Clara la levantada de Girolami. Vuelve a ser el puntero Agustín. Empieza a ponerse el clima cálido en el equipo Peugeot mientras Arduzzo se refregaba las manos. Arduzzo en las últimas 3-4 vueltas. Una jugada, es una animalada a pasarse. Canapino que corta la chicana, no la hace. Y aquí sí que se viene la polémica del sábado por la noche, porque ahí tenía que cederle la posición, devolverla porque no hizo la chicana y se la hace difícil al Bebu Girolami, que tiene que tirarse por adentro y se queda sin radio para doblar. Y mírenlo Arduzzo. Peugeot le entregaba la victoria en bandeja Fiat. No se entendieron. Canapino pareció entregarle la posición a Girolami. Después se la recupera y después se la hace muy fácil a Arduzzo. Escuchen. ¿Le entregó la posición? ¿Una victoria esperada o inesperada? Ganó Fiat, se la entregó Peugeot, como dice el dicho. No sé, cuando se pelean, ¿cómo es? ¿Eh? Los hermanos se pelean. Se pelean los de afuera. Sí. Estaba pactado que íbamos a cuidar los autos y no pasarnos, y bueno, y me pasó. Me termina perjudicando. ¡Buena, Bebo!